Eh, contamos con actividades. Recientemente vamos este, a, a iniciar la apertura de un taller de lenguaje de señas para las personas que pues tienen, hace, eh, cuentan con, de alguna u otra manera, están trabajando en atención al público, ¿no? Y como sabemos, las personas sordomudos tienen el problema de que no son atendidos como deben ser por el tema de falta de conocimiento del trabajador, ¿no?, que atiende en este caso al usuario, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta capacitación, vamos a iniciar a retomar nuevamente, porque ya el año pasado hemos hecho eh, un curso inicial de lenguaje de señas, eh, vamos a volver a dar el el, el, nuevamente el curso básico y vamos a hacerlo todo el año hasta llegar al curso avanzado. ¿Para, ¿Cuándo empieza este curso? El 2 de mayo. El 2 de mayo se apertura, estamos tratando de hacer la convocatoria para poder tener la captación necesaria. ¿no? ¿Y para ¿a quién va dirigido este curso? Eh, van dirigidos especialmente a todos los trabajadores, que, a, lo, a todos los trabajadores públicos tanto del sector público y privado, eh, que atienden al público, ¿no? En este caso que le dan atención al público usuario, especialmente a las personas con discapacidad sordo mudo.